que ya vimos antes de que se acabe el 2017. Y seguimos con The Greatest Showman, analizando la dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Definiremos si la película es buena o mala. El gran Showman. No me atrevería a decir que es el siguiente La La Land, pero en muchos aspectos sí lo es. Y digamos por las cosas básicas, ¿no? Es un musical. La La Land también tiene sus características de musical, entonces por ahí se van las dos cosas. Pero la primera razón sería la música. Y es que el soundtrack es delicioso. Es increíble cómo es que únicamente la canción puede ser tan emotiva. Y solamente con el escuchar puedes realmente sentir esa motivación. Esta película habla sobre creer en una idea, no pensar que es lo suficientemente alocada o que no merece la pena arriesgarte, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la actuación, al teatro, a estar sobre un escenario. Este tipo de música, este tipo de películas, este tipo de historias nos motivan muchísimo a seguir creyendo que no importa, no sé qué tan manoseado esté el sistema, siempre puedes encontrar una manera de seguir adelante. Además de que la música fue hecha por los mismos compositores que trabajaron en La La Land, pues saben hacer bien su trabajo, ¿no? Y así como lo dijo Zendaya y Hugh Jackman cuando vinieron a México, no te sabría decir cuál es mi favorita, porque hoy es Never Enough, mañana es This Is It, pasado mañana es Come Alive. Todas me encantan, todas son muy muy bellas, están muy bien realizadas, y cuando las pones sobre la escena o la secuencia dentro de la película son incluso mejores, las disfrutas todavía a una tercera potencia. La verdad es que esta película sí es un musical, y de repente sí peca un poquito de esa parte del otra vez van a cantar, pero te aseguro que no te arrepientes, porque de verdad, cada una de las secuencias que viene acompañada de una canción está reforzada con una escena, con una coreografía, con una actuación, con una idea, que son increíbles todas. Son maravillosas. Yo, de verdad, solo por la música le das el 10 a esta película. Y ya la canción This Is It está nominada a varios premios importantes, que eso nos da a entender que seguramente vamos a escuchar de esta película en los Oscars. Ahora, si nos vamos a las actuaciones, si bien es cierto que Hugh Jackman ya fue nominado una vez al Oscar como mejor actor por su participación en el musical de Los Miserables, en esta película también hace un excelente trabajo, canta de maravilla, pero lo más espectacular que hace en esta película es esa presencia llena de vida, ese hombre que ves y desde lo lejos con su sonrisa te contagia de alegría y de energía para poder seguir luchando por tu sueño. Tú así de, yo no tengo amigos así, ¿por qué? O sea, hombre, tú sonríes y ya, como hada madrina, el sueño se hace realidad. Me encanta su participación en esta película. A Zac Efron sí podría decir que lo vemos un poquito encerrado en ese mismo papel que representó en High School Musical, con una corporalidad y una presencia diferente, que sí disfrutas y agradeces que, ay, esté en la película. Pero la que sí sale sobrando monumentalmente es Zendaya. Con la pena, pero Zendaya, Hugh Jackman lo dijo, que era una chica que sabe cantar de una manera increíble. Tuvo una preparación asombrosa, tuvo que aprender a usar los trapecios y a columpiarse y muchas cosas. La preparación para esta película fue algo realmente complicado para ella, fue algo muy desafiante. Pero aún así creo que su papel sobra, la verdad. Pudiste haber puesto a cualquier otra actriz, que te aseguro que hay muchísimas, que cantan y bailan y que tienen una presencia tan bonita y tan fuerte como la suya. No era necesario que la pusieras a ella. Aquí sí es el nombre nos trae público, va adelante. Lo hace muy bien, pero igual sal sobrante. Yo creo que más bien es Michelle Williams la que nos sorprende totalmente. Yo desde que la vi se me hace conocida. ¿Es Michelle Williams? No parece Michelle Williams, o sea, con esa caracterización de princesa le quitaron un montón de años de encima y se ve maravillosa, canta increíble y nunca pierde esa dulzura, esa inocencia que requiere el personaje que ella tiene. Me encanta su participación en la película. Lo único que no me termina de convencer de la película es que algunas coreografías se ven como un poquito hechas con computadora. Ya viéndolos detrás de cámara comprobé que sí son ellos los que están bailando, que sí tuvieron esta preparación, aprendieron los pasos, pero creo que los mejoraron demasiado con la computadora y son momentos en los que no me los puedo creer. Pero fuera de eso, la historia es de verdad increíble.
Como buen musical, es una historia lineal. Si tú la ves pensando en que está basada en hechos reales, definitivamente dices, no, pues mis respetos para este hombre. Y el ritmo, pues, es bastante fluido. La verdad es que el problema es que, como dije, es un musical, los problemas son realmente muy poquitos y creo que todas las canciones van hacia la misma emoción. Llegamos al mismo punto, subimos y bajamos, pero nos mantenemos dentro de un límite que, pues, es lineal. Entonces, habrá muchas personas que digan, no, pues es que la película es, o sea, está impresionante, la verdad, pero no me pareció emotiva como al grado La La Land, ¿verdad? Pues es que es bien difícil, la verdad. Las canciones son las que están ahí para que nos hagan reflexionar, para que nos hagan sentir esa emotividad, y las canciones son emotivas. Ya sea lo que te, ya, la, el sentimiento que te genere, ya es un punto para la película. Creo que el trabajo del director es magnífico, todos están en su punto, el director junto con el coreógrafo y todas estas cosas. Y fíjense que hay una cosa que me gusta mucho y eso es totalmente de fotografía y de dirección. La fotografía definitivamente te hace entrar en estas épocas diferentes de la película. Estamos reflejando a una sociedad y por qué seguimos dentro de las clases sociales altas y bajas y altas y bajas, y de repente estamos en el circo y de repente ya estamos en una cena de gala acá super nice y de repente estamos en una casa de pobres, de repente estamos, o sea, hay muchos escenarios y todos reflejan muy bien con una gama de colores muy distinta, porque todos son colores alegres, es una película muy brillante, pero aún así puedes ver muy bien cómo están separadas las clases sociales, y eso es un punto clave en esta película. Ahora, hay muchas veces en las que tú como coreógrafo, como bailarín, piensas, voy a hacer este movimiento porque el ritmo, el compás, el acorde, lo que sea que trae la canción, me permite jugar con este movimiento. Pero es magnífico el trabajo del director, de la mano con el coreógrafo, para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este movimiento de reguilete. No, pues de frente se ve increíble, güey. Pero ¿y si lo agarramos desde la grúa? Una cámara aérea que los grabe desde arriba, se vería increíble. Y entonces la película juega muchísimo con este tipo de movimientos de la cámara para que tú puedas ver una coreografía que está perfectamente sincronizada, debo agregar. En vivo se ve muy bien. Cuando la grabas es cuando empiezas a ver muchísimos de los fallos. La cámara no te deja engañar al espectador, como así estás en un escenario y encima puedes darte cuenta de estos detalles de ella se atrasó, ella empezó primero y así. Eso con la cámara, o sea, definitivamente es muchísimo más difícil. Y aquí jugaron con la profundidad, jugaron con el espacio, usaron las grúas, no se diga de los movimientos aéreos. Es una película impactante, de verdad, es increíble. Si ustedes alguna vez se sorprendieron con el Cirque du Soleil, esta película es como el Cirque du Soleil de los musicales, de verdad. Yo se las recomiendo muchísimo. Yo soy Kaoru Raiza y estamos haciendo el análisis de las películas que ya vimos antes de que se acabe el año. Yo te veo en el próximo video.